In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This world I need to know. Take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle. Muy buena, amigo del canal. Quiero ante todo pedir disculpas por no haber grabado antes. Ha sido totalmente imposible, ya que he tenido una lesión y de hecho todavía la tengo. Tengo aquí un pedazo de palmera, la punta de una palmera aquí clavada en el brazo. Tengo 3 centímetros de largo aquí clavado y necesitaría una operación. Así que me iban a operar el día 20 de pasado este mes y no ha podido ser. Canceló el quirófano y bueno, ya parece que me está doliendo menos, pero he estado 2 meses en dique seco sin poder pescar, pues curándome, ¿no? Estándolo, digamos, en reposo para que esto se encapsule, esta lesión, y a ver si está aquí clavado en el músculo, pero a ver si se encapsula y puedo seguir haciendo una vida normal. Entonces no he podido pescar, me dolía bastante el brazo y ahora ya parece que tengo menos molestias. Pues quiero empezar ya yendo poco a poco a pescar. Así que voy a preparar todo el material de esta temporada. Y poco a poco, pues bueno, iré lanzando lo menos posible, lejos. Y luego ya por el tiempo se vaya yo cogiendo confianza y vea que me va doliendo menos. Pues intentaré ya pues buscar pescado en larga distancia. Pero bueno, tendré que adaptar a los pesqueros que hay que lanzar menos, ¿no? A ver, no hay que dar todo remedio. Así que nada. Agradeceros siempre que estéis ahí, ¿vale? Que apoyéis siempre el canal. Intentaré estar a tope, ¿eh? Y daros vosotros pues unas capturas que las dedicaré, por supuesto. Y nada, y que comentar también el material que voy a utilizar este año, ¿no? Voy a seguir apostando, lógicamente, por Turkana, porque tanto material de plomo y demás me está gustando bastante. En cuanto a los plomos, recordaros que Turkana lo está enviando a las tiendas de pesca con sus bolsas correspondientes, ya que es un producto que se considera tóxico. Entonces, para evitar siempre también mucho el contacto con la piel, siempre se recomienda llevarlo en bolsa, ¿vale? Siempre en bolsa de plástico para proteger el contacto, siempre se suele vender así este producto, ¿no? Y bueno, en este caso, pues, en cuanto a los plomos, pues yo me voy a decantar por el típico de bala, esta temporada, pero este lo utilizaré en sitios que haya que lanzar muy lejos, Este de casting es para eso, para lances extremadamente largos. Y luego, pues, por ejemplo, para el plomo de la pesca, yo creo que voy a utilizar más este plomo, el típico portugués, lo utilizaré para lances también largo, pero que se queda un poquito más sentado el plomo y los hilos se van a rear menos que con un plomo tan estilizado. Siempre me gusta más un plomo más de que se agarre un poquito más al fondo para que la gameta siempre se nos líe menos, ¿no? Luego, este plomo, por ejemplo, se parece mucho al plomo de oliva, ¿vale? Este plomo se clava más que el otro, para cuando se mueva un poquito más el agua o haya un poquito más corriente, este se va a agarrar un poquito más, ¿vale? Este plomo lo voy a utilizar bastante también esta temporada. Luego utilizaré también este estilizado, ¿vale? Que se parece al de casting normal, pero que tiene estas estrías por aquí, ¿vale? Que a la hora de recoger, pues es un poco más aerodinámico. Este es el plomo de casting de aleta, pues cuando haya mucha alga, pues ya sabemos, este plomo va a ser el que utilice. Luego voy a utilizar el plomo de pirámide, Este el agua ya me movía. Este plomo vamos a utilizar la jornada. Y este el argentino. Cuando ya esté la cosa un poquito más dura de oleaje o de corriente, este nos va a agarrar bastante. Si no, pues ya el plomo cortado, típico pirámide cortada o la grapa, ¿vale? Los hilos de esta temporada de gameta voy a apostar como siempre con el invisible, el espécimen, el Specimen Master de Wakasu.
El Yoei. Estos son los hilos como siempre. Me ha ido muy bien esta temporada y seguiré con ellos. Las colas de rata, ¿eh? También de Wakasu, ¿vale? Tapper Leader. Esta cola de rata la voy a empezar exponiendo ya. Y en cuanto a los hilos del carrete, le voy a meter el Wakasu, el Red Strong, en el 0.12 y en 0.14. ¿Vale? Línea más fina, voy a apostar por este hilo, que me ha ido muy, muy bien. Y ahora, como novedad, otros cuatro hilos distintos colores, ¿vale? Del modelo más power, ¿eh? Fijaros qué hilos más guapos, ¿eh? Esta novedad de este año en estos colores. Este en color rosa, por ejemplo, que es el modelo pink, tiene desde el 0.14 hasta el 0.22, ¿vale? Tenemos en este modelo de hilo, este, por ejemplo, el purple, 0.22, tiene una resistencia de 9 kilos, ¿vale? Está muy bien, en color así, en este moradito, por ejemplo. Tenemos desde línea 0.214 también hasta el 0.22 en este, ¿vale? En este modelo. Tenemos este en color así marroncito, fijaros qué guapo también. Este tiene el 0.14 al 0.22 también. Y este, el más power, el red, en rojo, ¿vale? Tenemos desde línea del 0.14 al 0.33, ¿vale? 0.33, fijaros, esta cantidad de diámetros que tiene. Bueno, deciros que por 10 euros, estos hilos están bastante bien, vamos, 1000 metros. 9 o 10 euros, el precio es bastante bueno y es un hilo bastante bueno y resistente. Luego vamos a utilizar, como siempre, los anzuelos de Turkana. El Sparrow 723, iré para temas de cuando sean especies más de más porte y demás, pues este modelo que es más grueso. Utilizaré el 413 como siempre, y utilizaré también otro que es el modelo Sparrow 285, ¿vale? Son muy parecidos, si te lo pones a mirar uno al lado del otro, lo abres y son casi idénticos. Bueno, tiene que haber una pequeña diferencia, pero si alguno la sabe, porque los dos son de carbono, clavan muy bien, son iguales de fino, así que si no hay el 413 y hay este, no os preocupéis porque seguro que clava exactamente igual, y además ya lo iremos viendo este año. Luego tengo aquí un anzuelito muy guapo, este modelo, el Sparrow 416, fijaros que son de pata larga, y es ideal para cebos como por ejemplo puede ser la galera, para que se quede mejor puesta, o el langostino, el que tiene más superficie para que se quede apoyado, y lo veo ideal. Este número 8, pues yo por ejemplo, para ese tipo de cebos, pues le pondría a lo mejor un número 2, un número 4, ¿vale? Pero fijaros que anzuelito también más interesante. Le pondré el Sparrow, los grilletes Sparrow, ¿vale? Fijaros, aquí en color rojo, qué chulo, Bueno, y los conectores que vamos a utilizar van a ser la grapa de enganche rápido de Turkana, en estos que vienen de colores. Fijaros que tienen esta grapa de enganche rápido, tiene al final una perlita para proteger el nudo, ¿vale? Eso es muy importante también. Y nada, pues esta es la antesala de uno de los vídeos que voy a hacer. Lo quería hacer para enseñaros el material que voy a usar este año. Ahora me voy a poner a preparar la bobina y todo. Y deciros que nada, que ahora nos vemos en la playa. Que voy a preparar ahora mismo todas las bobinas que tengo para la temporada. Y que a ver si tengo suerte ahora cuando nos veamos en el pesquero. Así que nada, gracias por seguirme. Y por estar aquí un día más conmigo. Y bueno, vamos a ver qué se nos da en la playa, a ver si tenemos suerte. Me.
Bueno, familia, pues estamos aquí ya en la playa, ¿eh? Y vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a echar una tardecita, una horita nada más. Pero mañana queremos echar otro día, ¿no? Una jornada, mañana lo vamos a hacer más intenso, desde por la mañana. Vamos a coger la playa más de por la mañana y depende de cómo se nos dé hoy el día, pues vamos a decidir el sitio. Bueno, aquí este es mi amigo Frank, que ha venido conmigo a echar la jornada. Encantado. Y nada, vamos a ir grabando, vamos a grabar a lo mejor algún día que otro más. Seguro que sí. A ver si mañana a lo mejor, que como hoy hemos echado nada más que hemos echado la tardecilla, a lo mejor mañana... Tantea, ¿no, Antonio? Hoy es tantea. Y mañana intentaremos echar una mañanita, a ver si entra alguna playa de esta, algún pescaete. Y bueno, vamos a ir probando, yo ya con el mono de 2 meses sin pescar. A ver si se dobla alguna caña y lo comunicamos rápidamente. Eso es. Estoy utilizando para la galera el Sparrow, el modelo 413, el número 3. Para la gusaneo americano-catalana estoy utilizando el número 5, ¿vale? Y este también pues, lo estoy probando ya, el 285. El Sparrow 285 también lo estoy empezando a utilizar ya también, ¿vale? Distintamente para gusaneo. Y nada, y ya vamos a seguir, ahora vamos a poner los cebos. Bueno, pues agradecerle de nuevo a mi cebo, ¿eh?, por seguir confiando en mí para promocionar lo que es los cebos. Y nada, os voy a explicar lo que tenemos hoy para en busca de la dorada. Tenemos americana, tenemos aquí 4 cajitas de americana de mi cebo. Fijaros que americana. Mira qué tamañito tiene la americana. ¿Eh? Y eso que son de las normales. Mira. Mira, esta ya lo que pasa es que la tengo ya empezada. Pero mira, esta anda que está muerta, ¿eh? Bueno, y además traemos 2 cajitas de catalana, ¿eh?, de súper, de mi cebo. Buena catalana. Y nada, así que vamos a ir probando estos cebos primero. Tengo también una cajita de cangrejo y ya está. Y alguna galera, la galera, se me ha olvidado enseñarlo, lo voy a enseñar. Bueno, pues estas son las galeritas que traigo. ¿Eh? Fijaros qué galerita más buena. Mira. Pues esto es lo que tengo aquí para mí. Vamos a meterle esta buena batería de americano. Con los anzuelitos Sparrow del número 5, ¿eh?, del 413. Vamos a meterle un americano no muy grande, para poder alejar un poquito más. El día se está poniendo nublado, se está poniendo una nube negra, está lloviendo un poquito, así que está el día está un poco medio estropeado. La verdad que las temperaturas hoy no están tan altas como otros días que hemos venido andando por la playa, hemos visto que estaba mejor. Pero bueno, a ver si tenemos esperanza y cogemos algún pescaete. Bueno, se me olvidó antes comentaros que ya viendo aquí en la playa los hilos, el más power, el Wakasu más power, fijaros que el color que tiene marroncito realmente es color arena, y así que me gusta mucho por eso, porque es un color muy disimulado, ¿vale? Muy disimulado porque en aguas poco profundas se camufla bastante bien. Yo para los pescados que sean muy resabiados, y seguro que viene bien. Y ahora este hilo, el más power, el red, fijaros el color que tiene aquí viéndolo en la playa, tiene un color rojo fuego impresionante, ¿eh? Pero ya lo iré probando, ¿vale? Porque estoy convencido que me va a dar mucho juego estos hilos. Aquí Fran parece que ya está trabando un pescado. ¿Ya, no? ¿Está bien la cosa? ¿Ha empezado bien? ¿Ha empezado bien la tarde? ¿No has notado picada, no? Ha sido recoger, ¿no? Ha sido porque me da de tensión un poco. Ah, vale, vale. Tiene algo, porque yo... Si es algo pequeño, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pero ahí te está dando algo de resistencia. Ahí es que hay un rebalaje. Ah, a ver si con la ola. Hasta ahí ya. Ahí está ya.
ya está afuera. Está bien, de grillo así, más o menos. Vuela, vuela. Bueno, vuela. Enséñala. Bueno, ahí, señores. Fran ya se ha estrenado. Pues mira, la primera de esta temporada. Se la quiero dedicar al compañero que viene hoy conmigo, que es Antonio. Vaya, vaya. Y se la quiero dedicar a él y a todas las personas que aman este deporte, el surfcasting. Vale, fenómeno. Bueno, voy a saludar a los compis que están aquí. Vamos a meterle ahora la lombriz super de mi cebo. Vamos a meterle ahora la lombriz. Vamos a meterle una buena catalana. Vamos a ver, está muy buenecita. Vamos a ver si quieren estar con esto. Un poquito de arenita ahí para que se quede un poquito mejor. Ah. Vamos al lío. Ahí está, vamos a quitar la colita y esta es la que vayan a subir. Esta es la postura. Bueno, aquí en mi compi le voy a dejar para que lance con la espléndida, a ver qué le parece. Tío, tío, ¿eh? Mira, a ver, eso es lo que saca ahí, ¿no? ¡Coño! ¡Madre mía! ¡Esfuerzo mínimo! Sí, saca metros, ¿eh? ¡Esfuerzo mínimo, señores! ¡Wow! ¡Qué sorpresa de caña, señores! ¡Wow! ¿Cómo lanza, no? ¡Qué sorpresa, tío! Sí, ¿no? ¡Wow, tío! Ah, mira, el tiro derecho perfecto, tío. Sí, no sí, sé. Sí. Mira, lo más importante, no es una caña que se tambalee. Sí. No es una caña que a la hora de lanzar frene, que eso frena muchos lances. Sí. Wow, me encanta, es suave y a la vez con fuerza. Sí, me gusta. Sí, sí, sí. La he probado porque se lo he pedido a mi amigo Antonio para probarla y me ha llevado una grata sorpresa. Es una caña para el surfcasting. Sí, sí, yo te digo, está, yo contento con ella también. Ya, tío, el tiro derecho, perfecto. Tío. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues estos son los plomos que estoy utilizando hoy. Estoy utilizando este más estilizado, ¿vale? Lo que pasa es que lo he puesto menos veces. Estoy utilizando el de 130, el portugués, que este es el que más tengo puesto en la caña. Y este lo he utilizado alguna vez que otro también, este así más aerodinámico. Estos son los que estoy pescando ahora mismo porque me está aguantando perfectamente la ola y todo, y la cameta. Bueno, hay un intento, vamos a probar. Aquí la espléndida se ha dado la vuelta, yo creo que puede traer un pescado, vamos a ver. A ver si eso es la manera que está subiendo. Vamos a ver si eso es de Antonio. Esta la acabo de lanzar yo ahora. Estupendo. No pesa mucho. Muchas veces te dan la cara cuando están cerca, ¿no? Pero ya lo tiene que notar, ¿eh? Nada, esto no es un pescado. Nada. Bueno, un... Está doblado y para atrás y... O ha mordido lo que sea, pero no. Y se ha ido. Y se ha ido. Bueno, habrá que lanzar otra vez. Claro, ya está. Cebo nuevo y. O es una mojarrita. He mirado la caña y estaba totalmente dobla para atrás. Y la galera, fijaros cómo ha venido de machacar. La han pegado un buen bocado, pero qué va. No ha llegado a enganchar. Mira cómo lo ha destrozado. Es una pena. Bueno, a ver si luego viene un poquito más suerte. Seguimos intentándolo. Bueno, pues aquí seguimos todavía. Está la cosa muy parada. Salvo a él la dorada que ha sacado. Yo he tenido un par de picadas
que se ve que no han clavado, y la última ha sido la galera esa que ha salido reventada. Y ya está, seguimos ahora con más americano, con catalana, a ver si ahora quiere entrar alguno con otro cebo y demás, que no sea la galera. Entonces, vamos a seguir machacando, ¿eh? Aquí está Fran también, aquí. A ver si ahora con la subida del agua un poquito más, con más fuerza, quiere entrar el pescado. Estamos esperando a ese tema. Estamos. La subida, a ver si hay suerte, Antonio. Sí, bueno, vamos a probar, si no, pues ya tendremos más ocasión. Mañana, otro día, intentamos seguir a ver si seguimos cogiendo algún pescadillo que otro. Y bueno, pues nada, vamos a seguir probando a ver. La caña está para el lado, la espléndida. Esperemos que sea un pescado esta vez. Vámonos. Vamos a ver. Venga, a ver si hay suerte. Está descansado, está. Sí, sí, sí. Tiene pinta, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, venga. Vamos a disfrutarlo, ¿eh? Nada más que viendo la puntera como está, se nota que es un pescado. La mano es muy grande. Pero bueno, por lo menos se ve que está doblado. ¡Wow! Mira, una buena baila. Una bailita, sí señor. Una bailita. Enséñala, Antonio. Perfecto, bueno. Esta la vamos a echar al agua, sí. Lógicamente. Sí. Pero bueno, por lo menos ya mi primera captura después del paro. Venga, échala. Vamos a grabarlo como le echa al agua, Antonio. ¿Con qué la ha cogido, Antonio? Esta ha sido con la galera, quería entrar. Ah, estupendo. La otra tengo puesta americana. Ajá. Y esta la tengo puesta con la galera. Vamos. Venga, a vamos, a ver. Vamos a verlo. Que se ponga. Mira, qué bonita es, tío. Qué bonita es, por favor. Qué bonita es. Vamos al agua. Ah, pues ahí va. A seguir creciendo. Aquí en esta caña traigo pez. Aquí traigo yo un pescado. En esta viene con americana de mi cebo. Esa es la que tiene metida ahora mismo aquí en la caña. Yo creo que tiene que ser una dorada, me parece. No sé. Pesa más y no sé, parece que... Dios. Una dorada chiquitita. Pues ya está. Ahí está la dorada. Bueno. Ahora la vamos a soltar. Y a ver si quiere venir al mar ya. Bueno, vamos a echarla al agua. Vamos a echarla grande, que se ponga grandecita. Ahí se vaya. Ahí está viendo encima, Dios. Nada, aquí traigo otra picada. No sabemos si será otro chiquitito, otra dora pequeña o más buenecita. Vamos a ver. Ahora parece que hay actividad. Parece que la actividad ahora, a última hora de la tarde, parece que está haciendo más. Parece que pesa un poquito más que la anterior, a lo mejor. Yo pienso que grande no es, pero me da otra una zapatilla o... Bueno, pues mira, vamos.
doradita. Pequeñita. Ah, bueno, pequeñita, pero mira qué bonita es. Sí. Mira qué bonita es. Esta la quería entrar a la galera. Ah, y la galerita es que la galerita es mortal. Ahora la voy a soltar. Sí. Voy a ponerla. ¿Veis? Pequeñita, ¿eh? Así que nada, vamos a soltar la obra. Estupendo. Mira. Pensado, ¿eh? Madre mía, tío, madre mía. Precioso, precioso. Esta caña de extensa también. Posiblemente sea otro pequeñito, porque aquí me están tocando las medianitas nada más. Pero se ha extensado totalmente. Vamos a ver lo que viene. Aunque se ha extensado bastante, a ver si tenemos más suerte esta vez. Vamos a ver qué es lo que viene. Ya va a ser esta otra medianita, ya verá. Esto va a ser otro pescadito pequeño. Ya lo estoy viendo venir. No estoy ni dándole cuartelillo porque no merece la pena un pescadito pequeño, así que. Una baila. Otra baila. Un poquito más grande que la entrada anterior. Aquí al americano de mi cebo. Fijaros, ¿ves? Otra baila. Ahí donde está el americano. Pues ya está. Al agua con ella. Cómo clava los anzuelitos esparu, ¿eh? Fíjate, fijaros. Qué finito y cómo clavan de bien. Pues ya vamos a dejar la pesca por hoy, vamos a ir recogiendo las cañas porque ya va a anochecer, ya la dura la tontería, sigamos intentando buscarla y bueno, mañana no sé si iremos a echar un rato o no, ya lo decidiremos a ver si merece la pena, pero bueno, ha estado el día entretenido, yo he tenido varias picadas, aunque ha sido pescado pequeñito, pero bueno, claro, por lo menos el compañero ha tenido la suerte de sacar, al final pesa una dura 1,3 kg, está muy bien y ya está. Y si pesco, pues lo añadiré al siguiente vídeo, ¿vale? A este vídeo y demás. Y si no, pues ya te dejamos aquí por concluida la jornada hasta otra semana. Daros las gracias por seguir también aquí mi canal, como siempre, y ya está. Y bueno, a ver si vamos mañana o no. Ya lo veréis. Bueno, Fran, hemos echado el ratito, ¿no? Por favor, por lo menos lo hemos intentado. Sí. Hemos pasado un buen rato. Yo hacía mucho tiempo que ya que tampoco venía. Sí. Por lo menos casi un mes y medio, casi dos meses. Y la verdad que nos hemos quitado el mono, por lo menos de tirar las cañas y todo. Claro. Hemos capturado una dorada, la hemos visto, pero vaya, esperemos que mañana se nos dé mejor. Sí. En otros lugares o en el mismo, ya veremos. Ya sí, os mandaremos ver, dónde estamos. Ya iremos viendo si estamos la donadita por donde en sea. En fin, vamos ya recogiendo poquito a poco. Sí. Y nada, más y mejor. Claro.